¡Soldado, mi escolta! ¿Qué está haciendo ahí? ¡Activo, vigilando! ¡Se le nota! ¿No va a quedar dormido? No, señor, yo es bien activo, bien activo. ¡Firme, a ver! ¡Qué pecho ar! ¡Eso esta es la pereza, hombre! A ver, ¿cuál es la última novedad? La última novedad es que se acuerda del soldado que ayer cogió el camión del aquí del batallón. Sí, señor, ¿cómo siguió? Ese hoy amaneció y a ese soldado no le está doliendo ni una muela. Ah, bueno, gracias a Dios, amaneció muy bien, se recuperó muy rápido. No, no, es que el camión también le tumbó todas las muelas. ¿Va a seguir con la payasada o qué? No, mi tete. Pero ¿sabes qué? Vea, no lo va a castigar más. ¿No? Hoy estoy madre, hoy estoy bien con usted porque ya, lo voy a invitar a una sorpresa que le tengo. ¿Yo? ¿A lo bien, mi tete? Sí, señor, camine a ver. ¿Yo con usted voy? Sí, camine, le tengo una sorpresa. ¿A lo bien? Ay, sí. Yo sí voy entonces, claro, sorpresa. Mire, dígame. Ya voy, mi tete, uno no sabe. Yo por ti las moscas. Listo, mi colta. Aquí está la sorpresa. Ya llegamos. Ya llegamos. La sorpresa. ¿Qué vamos a hacer? Ayúdenme a extender esto. ¿Para qué? Para acomodarnos acá. No, no, no. Mi teniente, usted está estrellando conmigo. A mí no me gusta nada de pendejada, mi tete. Yo no me voy a acomodar con ningún otro hombre. No, mi colta, usted no me está entendiendo. ¿Qué fue? Vamos a hacer un picnic. Y hoy lo vamos a hacer como padre e hijo. ¡Ay, tan bonito, papi! Ya. Venga, pues yo le ayudo. A ver, encendamos todo eso y una vez. ¡Ay, mi tete, tan bonito! Muchas gracias por invitarme al fin. Mi tete, pero yo quiero preguntarle de corazón, ¿usted por qué está haciendo esto conmigo? A ver, mi colta, es que esto lo hacía yo con mi papá y yo quiero que usted también capte estos mensajes, estos consejos que yo le doy. Para que se supere, para que sea un hombre de bien, que sea el orgullo de Colombia, que sea el orgullo de su familia, que sea el orgullo del batallón. ¿Cuánto yo quisiera verlo usted, yo allá, con una condecoración al mejor soldado del batallón? ¿Qué digo del batallón? De Colombia, ¿qué digo de Colombia? Del mundo, mi colta, porque es que usted tiene con qué. Yo sé que usted va a salir adelante y espero que me haya prestado mucha atención. ¿Escuchó, mi colta? ¿Mi colta? ¡No, mi colta! ¡Firme, a ver, salte el pecho! ¡A ver, vámonos de aquí! ¡No, venga, usted no se puede! ¡A ver, firme! ¡Venga, mi tete! ¡Venga! ¡Mi tete, repítamelo!